Mi nombre es Ana Rodríguez y sí que me gustaría compartir con vosotros algo que, por desgracia, está sucediendo a día de hoy, que es el maltrato de género. No me puedo quedar callada, ya no puedo seguir pasiva. Llega un momento en el que tenemos que actuar, tenemos que decidir, tomar decisiones, y hoy ha sido mi día. Hoy ha sido el día en el que ya no puedo seguir más tiempo en silencio. No sé qué puedo aportar en realidad, quizás mucho o quizás nada, no lo sé. Yo prefiero quedarme en un intermedio y aportar lo que pueda. ¿Qué es lo que puedo? Desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde mi sentir, desde mis ganas de hacer algo. En un principio se me ocurre, bueno, pues poner en alerta a los padres, a las madres, a los hijos, a los chicos, a las chicas, da igual la edad que tengas, no importa. Pero es muy importante, según mi punto de vista, y hablo desde la experiencia, es muy importante la educación en el buen trato, en el buen trato a los demás. Voy a ser muy breve, me gustaría seguir hablando de este tema porque es un tema que me preocupa y quiero ocuparme, pero de momento sí quiero hablar de qué es para mí el principio, qué es para mí el ser humano y qué es para mí ser un hombre, qué es para mí ser una mujer. Y a partir de aquí no sé qué saldrá en mis demás intervenciones que quiero seguir haciendo, pero en esta primera sí quiero partir de esta base, que es para mí el ser humano y las relaciones que tenemos entre nosotros, entre los seres humanos. Para mí un ser humano significa, ya no es porque respire más o respire menos, porque eso también lo hacen las plantas, pero un ser humano tiene conciencia, tiene conciencia. El conocimiento se adquiere, la salud, puedes nacer con salud o no, salud mental también, puedes nacer con salud mental o no, pero cuando el ser humano nace ya trae la conciencia. La conciencia es ser consciente. Quizás cuando nacemos somos tan pequeños que todavía no somos conscientes de nuestros movimientos, pero fijaros qué inteligente es el ser humano, que cuando nace y tiene hambre llora, patalea, se agita, hace lo que cree que tiene que hacer según su conciencia, su consciente, para llegar a dar a entender al ser mayor, al humano que está más cerca, su necesidad. Si tiene frío, si tiene hambre, si necesita el calor de su mamá, el ser humano es muy inteligente, porque ya trae conciencia. ¿Qué sucede cuando ese ser humano nace hombre, masculino? ¿Qué es un hombre para mí? Quizás sea porque, he tenido la gran fortuna de poder conocer a hombres de verdad, que son para mí de verdad. Por ahí quizás pueda tener ese ejemplo para poder hablar ahora de qué es para mí un hombre. Bien, para mí un hombre no significa tener un físico más grande, más bajo, más alto, más gordo, más flaco. Un hombre para mí no es tener un don de palabra con más glamour o menos glamour, con más
asertividad o menos, ¿no? Para mí un hombre es una persona que, gustándole el sexo que le guste, gustándole el sexo femenino, gustándole el sexo masculino, tiene conciencia, ética, trata a la mujer, trata al hombre, trata a la persona que tiene en su vera con respeto, con educación, con amor y con sabiduría interna. Esa sabiduría interna se va creando y va naciendo y brotando del ser, en este caso del hombre, del sexo masculino. El sexo masculino, así, tal como yo lo siento, tal como yo siento que es un hombre, no tiene mucha diferencia del sexo femenino. Para mí una mujer, al igual que dije antes del hombre, para mí una mujer, a mí me da igual que una mujer le guste el sexo masculino o le guste el sexo femenino. Me da igual que sea más, más femenina, más sensual o, bueno, menos sensual, que se vista de una forma o se vista de otra. Para mí una mujer no tiene por qué tener pendientes, pendientes o decoración, o no hace falta que no la tenga. Para mí una mujer de verdad, y la verdad es la mía, como antes decía, no la de los demás, cada uno podéis tener una verdad, pero estoy hablando de la mía. Para mí una mujer es un ser humano que se respeta, que se acepta, que se quiere, que se ama, porque querer y amar son dos cosas muy diferentes, y que trata a la otra persona, al otro ser, con respeto, con amor, con amabilidad, bueno, y con conciencia. Después de la conciencia viene la ética. Cada uno tenemos una ética, que de eso podemos hablar más adelante, pero esa ética para el ser humano, en este caso, tanto el hombre como la mujer, que igual si tú como hombre, tú no te aceptas, tú no te amas, tú no te quieres, tú no estás en disposición de tener para ti un momento agradable, un momento divertido, como es mirarte al espejo y sonreírte y tener un momento agradable para ti. Si tú no eres capaz de hacer eso para ti, no podrás hacerlo para otros hombres o para otras mujeres. Pero lo más grave o lo más importante de todo esto es que procreamos, y cuando tenemos hijos, si no sabemos tener un respeto hacia nosotros mismos como seres humanos, muy difícil lo vamos a poder transmitir a nuestros hijos. Transmitimos no lo que decimos, cuidado, sino lo que proyectamos, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Quizá para nosotros, que estamos buscando la forma de hacerlo lo más correctamente posible como padres, y hablo entre comillas porque ahí ya entra, si estoy hablando de seres humanos, hombre y mujer, pueden entrar también todas las profesiones, pueden entrar profesores, pueden entrar tanto educadores como pueden entrar pedagogos, pueden entrar otro tipo. Pero ¿qué ocurre? Que si ese niño en su trayectoria de aprendizaje, que ya tiene formado el carácter a los 4 o 5 años de edad, ya tiene formado el carácter. Si en ese periodo de aprendizaje principal, el primero, de los 0 a 5 años, el niño ha recibido la información errónea, aunque nosotros hayamos querido, como decía antes, hacerlo muy bien, muy correcto, y hacer una formación del carácter muy con mucho tacto,
Eso no quiere decir que lo hayamos conseguido. Habemos podido cometer muchísimos errores como padre. Pero bueno, eso es otra historia. Lo más importante es que si tú has podido transmitir ese respeto hacia ti mismo, ese respeto hacia los demás, esa honestidad y sobre todo esa ética hacia ti y hacia los demás, ese personajillo que estamos educando, que estamos criando, sí va a tener esas buenas voluntades o buenos ánimos, o ya no hablo de educación. Yo no hablo de educación en este momento, estoy hablando de tener una buena base. La educación corresponde a los padres. El respeto hacia los demás. El ver tanto al niño como a la niña. Da igual los genitales que tengan. Hay niños que pueden nacer con dos genitales, niña y niño, y hasta la adolescencia o un poquito antes quizás no saben si van a querer ser niños o niñas, porque eso no es una elección fácil, es una elección que se da progresivamente según las hormonas, y eso no lo va a decidir ni un médico, ni un padre, ni una madre, ni tampoco la sociedad. Eso lo va a decidir el niño o la niña. Ahí es donde tenemos que participar todos. Según mi pequeña pincelada que quiero aportar hoy, es dejar bien claro que cada uno de nosotros puede hacer algo. Puede hacer algo por ayudar a que la sociedad, porque le echamos mucho las culpas a la sociedad, pero la sociedad en realidad eres tú, soy yo. Somos todos, aquí no hay nada, no hay nadie que sea diferente, somos todos la sociedad, somos nosotros. Y si somos nosotros, es el ser humano, es el hombre, es la mujer, es tu vecino, es mi vecina, soy yo, eres tú. Entonces, ¿a qué estamos esperando, para aportar cada uno nuestro granito de arena? Yo aporto el mío en este momento. Y que sea, que espero que no sea el último granito que voy a aportar. Y en él lo que sí quiero es depositar una buena voluntad de entendimiento. Desde mi punto de vista, me encantaría lanzar desde aquí un mensaje de buena voluntad, quizá, no lo sé qué es exactamente. ¿Cuál es este granito de arena? Ya lo averiguaré un poquito más adelante. Quizás lo que quiero ahora, en este momento, aquí y ahora, es aportar que desde el respeto, desde mi punto de vista, lo que significa la igualdad de género, decir un basta ya, basta, un se terminó, ya no más. Ya no más, el mirar a otro ser, a otra persona, que sigue creyendo que significa menos. Basta ya de mirar a gays, lesbianas, como si no fuesen seres humanos, como si no fueran personas, como si no tuviesen los mismos sentimientos que tienes tú o que tengo yo. Basta ya de disimular si tienes un hijo o una hija que es lesbiana o que es gay. ¿Qué más da? Es tu hijo, es tu hija. Disfruta de él, disfruta de ella. ¿Sabes el enriquecimiento que te trae ese ser a tu vida, aportándote cosas diferentes? No te puedes ni imaginar. Solo tienes que darle una oportunidad a la vida. Date una oportunidad a ti. Cuando tú aprendas a respetarte a ti, aprenderás también a respetar las decisiones de los demás. Aquí quiero terminar. Este es el granito de arena que quiero aportar hoy. No va a ser el último, porque tengo mucho, mucho y muchas ganas también de ir aportando granitos de arena. Así que en este momento lo que sí me gustaría es
compartir un sentimiento de agradecimiento porque estás ahí. Solo recordarte una sola cosa: que tú también puedes ser feliz. Si quieres, es tu decisión. Besito de luz.